Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, a la hora que lo vean. Bienvenidos. Nos da mucho gusto estar con ustedes en un capítulo más del Rincón de la Orfandad. Y bueno, pues hoy tenemos películas de la comunidad LGBTQ+. Esto tiene que ver con el crimen, pues que se cometió allá en Aguascalientes, del magistrado Ociel Baena, y pues que nos tiene a todos consternados, preocupados, sobre todo por la falta de interés en hacer una buena investigación y en conocer realmente qué sucedió en esta muerte, pues que aconteció hace 3, 4 días. Y que rápidamente, en 24 horas, pues se tuvo una resolución más o menos fácil y a modo. Entonces, bueno, pues por eso dedicamos el día de hoy estas películas sobre la comunidad LGBTQ+, y espero que les resulten interesantes distintos puntos de vista, distintos enfoques, en fin. Saludo a Nicolás Alvarado, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bien, buscando expresar algunos disensos con lo que acabas de decir sobre el caso de Ociel Baena, pero celebrando, por supuesto, que estemos abordando esta temática en el Rincón de la Orfandad. Yo no considero que hay un desinterés de la esfera federal absoluto, pero no considero que haya estado necesariamente mal los avances de la investigación de la Fiscalía de Aguascalientes, digamos, ante un clamor popular que mete un elemento de presión para dar resultados rápido por parte de la comunidad LGBT, no solo de Aguascalientes, sino nacional. Lo que quisiera decir, y déjame hacer un spoiler y al mismo tiempo adelantar un momento del Rincón de la Orfandad, porque hoy lo platicaba yo con Guillermo Sorno en mi podcast, en La Pinche Complejidad. Pues es que más bien de lo que tenemos que hablar es sin duda del crimen y de su pronta resolución, pero de la fractura social que evidencia el caso de Ociel Baena, y por eso celebro tanto que estemos hablando de películas con esta temática hoy. Es decir, creo que más allá de si fue, como empieza a quedar claro, una riña doméstica, el origen de esto, o si fue un crimen de odio, que sería gravísimo, creo que tenemos que hablar de un ambiente de homofobia y de odio generalizado en redes sociales, en muchos contextos. En el caso de el activista asesinado hace unos meses, ese clarísimamente en un crimen de odio, Ulises Nava, que hablan de un asunto que no está zanjado, que no está resuelto, así como, pues digamos, los problemas de género quedó evidenciado hace algunos años con el renuevo del feminismo y las marchas del 8M, que no han sido solucionados y que no son atendidos por la clase política. Creo que los asuntos de la diversidad sexual están en un caso muy parecido en nuestros días, y creo que pues el gran legado de Ociel Baena, que hizo mucho en vida por visibilizar y por, pues digamos, postular a las disidencias sexuales como ciudadanos de plenísimo derecho, es que hablemos estos temas y que de una vez por todas, pues digamos, nos pongamos a construir entornos propicios a la agencia ciudadana para todas las personas de todos los géneros, de todas las sexualidades y de todas las pertinencias identitarias posibles, religiosas, étnicas, políticas, etcétera. Es decir, creo que pone el dedo en la llaga de un tema que trasciende por mucho el crimen específico de Ociel Baena y de su pareja. Ok, Jaime Guerrero, ¿cómo estás? Buenas tardes. Pues sí, viendo que tienes ya la taza que te mandé, que nos mandó un Sí. rapidín ahí atrás, Miren, qué es bonito. una gran taza. Miren, Gran tiene taza. mi Mandado. carita. Es una taza para que te tomes un café con Tere, vale, por siempre. Exacto. Miren qué bonita tacita. ¿Quién nos la mandó, Jaime? No me acuerdo, a lo mejor Gabriela ahorita que entre nos dice. Que A ver, nos digan. qué agradecidos. Sí, qué mal, qué mal. Yo diría lo siguiente sobre el crimen de Ociel Baena. Yo creo que la gran virtud de la justicia mexicana es llegar, ver y saber qué pasó. Esa ha sido la trayectoria de todo. A mí me impresiona la prontitud de la fiscalía para que esa misma tarde ya sabía
que había sido un crimen pasional. El argumento es que, pues, tratándose de dos personas con esa orientación, pues no podía ser de otra manera. He oído ese remedo de justicia e investigación décadas. O sea, llegué, vi, ¿sabes qué? Fue eso. En el caso de feminicidios, de crímenes de odio, en fin, me impresiona la velocidad, astucia y prontitud. Sí, la ONU de Derechos Humanos dice, oigan, pues yo creo que ustedes tienen que hacer una investigación con todas las de la ley, y yo abogo por eso. Yo abogo por eso. Decir que vivían en un fraccionamiento muy seguro, pues no es decir nada, porque hasta donde yo sé, no hay lugares seguros en este país. ¿Sí? Decir que todo indica que, sin ver el contexto, como sugiere la ONU de Derechos Humanos, pues es curioso. Pero bueno, entremos en materia, y yo precisamente con esa idea escogí una película que yo creo que es una gran película. Pero bueno, pues démosle la bienvenida a Gaby Guerrero. Gaby, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, ¿cómo están? Acabo de tener una simpática situación en donde me puse estos simpáticos chonquitos y olvidé que tenía audífonos, y ahora apenas si los puedo escuchar. Pero aquí estoy. Además de existir disidencias sexuales, existen las disidencias capilares que tú vienes manifestando. Exactamente, no me acuerdo en qué película decían que alguien era deficientemente capilar. No era calvo, era deficientemente capilar. No, tú eres capilodivergente hoy. Yo soy capilodivergente, exacto. Mis chonguitos son parte de mis cuernos, lo siento. ¿Sabes que me gustan mucho los chonguitos? Lamento mucho no tener ya la edad para hacerme unos chonguitos así, pero me gustan mucho. No, te voy a comprar una diadema de chonguitos y te la pones y ya en las noches te la quito. No, okay. Deja que por la edad, Jaime y yo limitamos ya a no tener con qué hacernos los chonguitos. Así es. Ok, está bien. Bueno, pues, ¿qué les parece si empezamos con Jaime Guerrero? Les prometemos que nos vamos a tardar una hora y que ya no va a suceder lo que sucedió en programas anteriores. Sí. Que tuvimos que cortarlo a la mitad porque era muy largo. Nos vamos a tardar una hora por película, no es cierto. Ahora prometemos no tardarnos dos, sino cuatro. Exacto. Jaime Guerrero. Y luego pasar a hacer un seminario de cada película. Bueno, a ver. Pero antes de que empecemos, yo tengo una pregunta que hacerles. La semana pasada nos mandaron una pregunta y yo se la pasé a Tere, y Tere dijo, qué interesante. Ahorita me acordé por la longitud de las cosas. Nos mandaron preguntar específicamente a Nicolás, pero me gustó que la persona dijera, específicamente quiero saber de Nicolás, pero los demás también pueden contestar. Así que, Manuel de Sonora, te vamos a contestar, no sé si queremos contestar ahorita. ¿Cómo sabemos que una película es mala dentro de los primeros 5 o 10 minutos de empezar a verla? Y me gustó la pregunta porque muchas veces he sido engañada por un buen tráiler. Yo creo que no hay manera de saber eso, Es decir, a ver, déjenme ponerles ejemplos de películas en las que a mí no me ha pasado eso. Yo intenté ver como 10 veces El cocinero, el ladrón, su esposa y su amante de Peter Greenaway antes de verla por completo. Y me parece una obra maestra, pero es una película difícil y densa. A mí me gusta mucho la obra de Las vanidades de Brian De Palma, pero hay un consenso crítico de que no es una buena película, y Jaime está de acuerdo con ello. Y sin embargo, nadie podrá negar que los primeros 5 minutos de esa película son absolutamente magistrales. Es decir, yo creo que son de lo mejor que ha hecho Brian De Palma en toda su filmografía. Que a Brian De Palma le pasa eso con frecuencia. Fan Fatal es otra película de De Palma que no le gusta a nadie, y nadie podrá decir que los primeros 5 minutos de Fan Fatal no son de los grandes, grandes momentos de la historia del cine. Entonces yo básicamente diría, no hay manera. Les voy a contar una cosa. Cuando a mí me toca ser jurado de un festival de cine o jurado de un concurso literario y hay que revisar 100 películas o 100 libros, si no me atrapa en 10 páginas o en 10 minutos, paso a la siguiente, pero es por un exceso de chamba. Pero yo creo que no hay manera de juzgar una película por sus primeros 5 minutos. Y hay películas, ahorita voy a tratar de pensar en alguna, cuyos primeros 5 minutos no son particularmente buenos. De hecho, acabamos de ver
una, la nueva película de Scorsese tiene una primera mitad muy lenta y a la que le sobra muchísimo. Tere Valle, que la vio conmigo, estará de acuerdo. Y la segunda mitad es de lo mejor de Scorsese. Entonces yo creo que no hay manera de saber. Qué duro, qué duro. A ver, ¿ustedes qué opinan? Yo de acuerdo, de acuerdo. O sea, no hay manera de saberlo. Es como los libros. A veces abres un libro. A mí, por ejemplo, El péndulo de Foucault de Humberto Eco, empecé a leerlo una vez, no me gustó, empecé a leerlo un año después otra vez, y finalmente lo leí en una tercera vez y me pareció un libro hermoso, me gustó. El Ulises de Joyce, las dos primeras veces, llegué a la conclusión de que era un libro que no podías leer a los 14 años como lo intenté, sino que tenías que tener pues unos 30 años, porque también fíjense que también las películas como los libros tienen sus épocas y tienen sus edades, ¿eh? Hay edades en que no toleras ciertas historias, ¿sí? Y hay edades en que no entiendes ciertos mensajes. Entonces no hay manera, y como dice Nicolás, para algunos una película, o para muchos una película es muy mala, pero para alguien puede ser una película que le diga muchas cosas. O sea, creo que no hay manera de saberlo. A ver, Gaby, ¿tú? Yo voy a decir que no estoy de acuerdo. O sea, en general sí estoy de acuerdo, pero no. Y Manuel lo pregunta por una razón muy en particular, que es los TikToks, los malditos TikToks donde te ponen una escena de la película, la mejor escena de la película, la que tiene más suspenso, y entonces dices, la tengo que ver, y la empiezas a buscar. He caído en ese hoyo demasiadas veces en mi vida. Y en YouTube también te lo ponen. Y luego ves la película y dices, era literalmente la única buena escena de la película. O sea, me pasa mucho. Así que yo voy a decir, yo creo que si es una película de romance, si los primeros 5 o 10 minutos son escenas de la pareja teniendo sexo o besándose, teniendo citas, va a ser mala. Si dentro de los primeros 10 minutos hay un montaje tipo 80, con la musiquita y todo, va a ser una mala película, porque los montajes me parecen una cosa pues muy barata, es un truco muy barato para ocupar tiempo de tu película. Si eres una película de terror, yo creo que la mejor forma de saber que va a ser una mala película es que te tiren a la mitad de una escena, de una persecución, de un monstruo, de una habitación oscura donde un niño está gritando y no sabes qué está pasando. Y esperan que quieras como, que te empatices con el personaje, ¿no? Pues no sé qué está pasando, o sea, por mí que se lo coma el diablo, o sea, a mí qué. Pero además, si por ejemplo, es una película de terror y tienes una chava y la mitad de tus escenas de los primeros 10 minutos es un acercamiento a la cara de la chava llorando y gritando, eres una mala película de terror. O si tienes puros saltos de susto, ¿no? O sea, que te asustan así como que sale el monstruo y, ok, eres una mala película de terror. Pero más allá de eso, no sé, los dramas, yo diría que los dramas, si se parecen a Grey's Anatomy dentro de los primeros 10 minutos, también van a ser malos. Si sientes que estás viendo un episodio de Shonda Rhimes, va a ser malo, o de Ryan Murphy, va a ser malo. Pero así es como yo veo las películas. Pero no te sientas mal, Manuel, porque voy a seguir cayendo en esa trampa. Ayer mismo caí en esa trampa de ver una película de suspenso de Henry Cavill, y toda la película estaba yo. Hasta que rescataron a la niña y nunca supe qué pasó. Yo voy a decir algo. Yo tendría un buen indicador, pero hay una excepción que confirma la regla. Para mí, si en los primeros 5 minutos aparece un crédito que dice dirigida por James Cameron, seguro es mala. Pero Terminator y Terminator 2 son la excepción a esa regla. Entonces, no es necesariamente cierto. Bueno, miren, yo me dormí, pero de veras a todo dar, en la película de Leonardo DiCaprio, Asesinos de la Luna. Y ya me desperté a la mitad, y ya de la mitad para adelante, pues sí me gustó. Pero yo creo que tiene que ser una buena actuación. Yo creo que consiste en eso. Algo que de veras te la creas. O sea, una actuación potente o unas actuaciones realmente importantes que te la creas. Y cuando no te la crees, pues no importa el argumento, no importa nada. Yo creo que depende muchísimo de la actuación. Y pues desgraciadamente, en los Asesinos de la Luna, todo es tan lento, tan malas las actuaciones al principio, tan inconexo todo. Pues no. Pero creo que de eso depende. Por ejemplo, Cleopatra,
pues tú ves que es una mala actuación de Elizabeth Taylor, de Richard Burton, de Rex Harrison, pues desde el principio está entretenido, pero pues es una mala actuación. En cambio, no sé, cualquiera, Casablanca, no sé, cualquier buena película, desde el principio te la crees, te mete en ese mundo, en ese ambiente, en ese tono emocional, no sé. Desde The Walking Dead, ¿eh? O sea, de The Walking Dead a Casablanca o al Ciudadano Kane, me da igual, o 8 y medio o You've Got Mail, me da igual, el chiste es que te la creas, que de veras te la creas. Si no, pues no, si estás pensando en tus problemas, en las palomitas que no te las han traído, o en fin, pues entonces no vale la pena. Yo creo que es mala película si no logra sustraerte realmente de una manera importante. Pero bueno. Si están pensando en los primeros 10 minutos, en la mala review que le van a dejar en IMDb y en Rotten Tomatoes, ya saben que es una mala película. Y si están pensando, que los actores son un elemento muy menor de cómo construye credibilidad una película, estarán de acuerdo conmigo y en desacuerdo con Tereval. Y Nicolás está hablando de Avatar, creo. ¡Ay! ¿Qué es eso? Dios mío, qué horror. No, no, yo tengo muchas observaciones que hacer sobre lo que dice Teresa. Hagamos una película, un programa sobre cómo descubrir una mala película. No, no hay manera, yo insisto. Mira, por ejemplo, todas estas series que empiezan también como esta de zombies o la de desaparecidos o la de los resucitados, pues empieza con una buena idea y una buena narrativa y termina siendo un bodrio que los directores ya no saben cómo terminar y cómo seguir manteniendo la audiencia. Y resulta que los zombies matan a 6 veces la población que hay en toda la Tierra y siguen habiendo seres humanos. No, o sea, en fin. Ya. A mí me engancha. En fin. A ver, está bien. Que Tere Vale vea películas de Gerard Butler invalida todo su argumento. ¿Qué? No, no lo permitas, Tere, esto es machismo, esto es machismo de película. Así es. No, así es. Oye, yo ejerzo un feminismo pro porno, y como Gerard no es solo un objeto sexual, pues está muy bien. Bueno, es un qué objeto sexual. Qué barbaridad. No, 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 no entiendo. Vamos a hacer un rincón de la orfandad de Gerard Butler, de veras. Estamos, o sea, 300 es la película que yo voy a recomendar porque se deja. Mi defensa por ti, tu amor por Gerard Butler, sí tiene sus límites, se lo voy a decir. No, a ver, 300 es porno gay para señoras, pero es una buena película. Qué barbaridad, pues ustedes no entienden nada, de veras, ¿eh? O sea, salen ahí con el cine afgano, el cine no sé qué de no, no, o sea, bye, no. No, yo ya lo sé, es como de perro afgano. Bueno, vamos, Jaime Guerrero, órale. Bueno, pues mi película empieza con una pantalla negra y un diálogo entre Fausto y el demonio. Es una cita que hace la cinta del Fausto de Marlowe, en donde básicamente le preguntan, si no mal recuerdo, el Fausto le pregunta al demonio, ¿y dónde está el infierno? Y palabras más, palabras menos, el diablo le contesta, el infierno es un lugar sin límites. Y así se llama, en efecto, mi película, El lugar sin límites. Es el título de esta película mexicana de 1978, dirigida por Arturo Ripstein, basada en la novela homónima de José Donoso, el escritor chileno, y que Ripstein y José Emilio Pacheco adaptaron a la situación, a la historia, la hicieron película mexicana, digamos. Las actuaciones son de Roberto Cobo, que sale como la Manuela, sí, de Ana Martín, una joven Ana Martín que hace de la japonesita, de Lucha Villa, que siempre me pareció impresionante que fuera tan buena actriz, la japonesa, de Carmen Salinas, que sale de un personaje casi, casi como en la vida real ella, sale de Fernando Soler,
fue, yo creo que de las últimas películas, si no la última película que hace, y sale un Gonzalo Vega, pues, muy joven, muy, muy joven. Bueno, la historia es de veras muy simple. La Manuela es un homosexual travesti y tiene una hija que se llama La Japonesita, que es Ana Martín, que es fruto de un desliz, digamos, heterosexual de la Manuela, y que pues están ahí. Tienen un prostíbulo en un pueblo, sí, en un pueblo, y hay un cacique que es Don Alejo, que es nada menos y nada más Fernando Soler, que para eso de los caciques él se pintaba solo. Cuando el cine nacional estaba un cacique, decían, ¿dónde anda Fernando Soler? Ah, pues que lo traigan. Y era el cacique, el jefe, etc. Entonces, regresa al pueblo un personaje que se llama Pancho, que es Gonzalo Vega, que se había ido del pueblo y regresa. Él es, no recuerdo si es un protegido, una especie de hijo putativo o de pariente de Don Alejo, pero regresa al pueblo. Pancho es un cliente habitual del prostíbulo, y entonces la película narra cómo la Manuela, que estaba prendada desde mucho tiempo antes de Pancho, pues empieza a tratar de ligárselo, de tener una relación con él. Al mismo tiempo, su hija, la japonesita, también trata de tener una relación con él. Entonces, es este triángulo loco, es un triángulo muy, muy loco. Al final, hay una de las escenas, de las mejores escenas del cine nacional, en donde la Manuela le empieza a bailar a Pancho, y al final, pues, están bailando y se dan un beso en la boca. Yo no recuerdo, y todo el mundo dice que no hay un antecedente, siempre que yo leo que eso es la primera vez, pues lo cuestiono y me pongo a buscar si de veras es la primera vez. Pero dicen que es la primera vez que en el cine nacional hay un beso, pero ¿qué beso? Entre dos hombres. Yo sé, después del beso de Tom Selleck a este Kevin Kline, este es el segundo mejor beso que he visto entre dos hombres, y ¿qué beso se dan? Entonces, se burlan de Pancho, posteriormente su cuñado Octavio se burla de él, diciendo, no, pues tú, etcétera, en este lenguaje habitual del machismo mexicano, y la respuesta también es habitual. Hay muchos homosexuales reprimidos que después de tener una relación sexual, pues se vuelven muy violentos contra su pareja de relación. Y en este caso es igual. Pancho termina asesinando a la Manuela. Sí, debo decir que la película fue impresionante en el México, en ese México, y ganó muchos premios mexicanos, y es considerada por muchos como una de las 10 o de las 5 mejores películas del cine nacional. La verdad, a mí se me hace una obra de arte. Las actuaciones son excelentes y, por supuesto, destaca la de Roberto Cobo. Pues dicen que es la primera película, e insisto, siempre que dicen eso lo cuestiono, pero es probable que así sea, que es la primera película en abordar seriamente la homosexualidad y la violencia contra la población trans. Esto es importante. Sí, hay en el cine nacional, sobre todo en el cine nacional de comedia, hay muchas referencias al travestismo, a la homosexualidad, pero muchas de ellas son en tono de burla desde el machismo, ¿sí? Casi casi podría darles de bibliografía las películas de Mauricio Garcés, pero dicen que esta es la primera que aborda seriamente este. No sé si sea la primera, pero lo hace muy bien. Y a veces, quién sabe si fue el primero, pero lo hace muy, muy bien. Yo creo que este es uno de los dos mejores papeles de Roberto Cobo. El otro es el de Jaibo en Los Olvidados. Y menciono Los Olvidados de Luis Buñuel por lo que voy a decir después. Yo, el lugar, como está planteado en la película, las relaciones entre los personajes, entre todos los personajes, el triángulo amoroso, todo tiene, en la película siempre tiene un ambiente patético y trágico,
un ambiente de estar de alguna manera en un infierno del que no hay salida más que la muerte, que termina en efecto con la muerte de la Manuela. Me parece que la película recoge muy bien el retrato de la represión sexual y los deseos vergonzantes de la homosexualidad que se disfraza de machismo, la de Pancho. Todo esto hace de esta película una obra vigente. Es curioso cómo esta obra es impresionantemente vigente y es una obra fundamentalmente triste. Yo me preguntaba cuando iba a recomendar esta película, ¿y por qué le diría yo a alguien que vea esta película tan dura, tan cruda? Bueno, no tengo muchos elementos, pero les voy a decir, yo en primer lugar la recomendaría porque es una obra maestra, ¿sí? Que no hace concesiones como muchas veces hacen otras películas, en especial, como diría Tere Vale, las que no son afganas ni africanas, sino las de Hollywood, ¿sí? Es que no hace concesiones. En segundo lugar, porque a veces hace falta ver un drama irreal, el drama de una película, ¿sí? Para saber que a veces la realidad copia al arte en esto de la brutalidad hacia la población de la diversidad sexual, en especial de la población trans. Insisto, me impresiona su extraordinaria vigencia y curiosamente me estaba acordando que cuando vi la primera vez esta cinta, yo ya sabía de la relación maestro-alumno que tenía Luis Buñuel y Rifstein. Rifstein desde chico es un hombre de cine, o sea, si hay alguien que tiene escrito por todos lados, nací, crecí y me desarrollé en el cine, ese es Rifstein. Y esta relación de Luis Buñuel con Rifstein me parece que está plasmada en muchos de los lenguajes, las situaciones de la película, pero en aquel entonces me ocurrió un pensamiento que no me había acordado en muchos años, y es que Rifstein había llegado un paso más allá que su maestro Buñuel. Y bueno, la pueden ver en YouTube, hay como 3 versiones, ustedes escogen. ¡Ya! Muy bien, excelente recomendación. A ver, Nico, Gaby, ¿cómo ven? Pues esa es otra de las películas que me puso a mi madre temprano, de haber tenido yo como 13 o 14 años cuando me hizo ver El Lugar Sin Límites, y lo agradezco enormemente, es una absoluta obra maestra. Es una película difícil, es una película muy sórdida, es una película que genera un ambiente de desesperanza, como muchas películas de Rifstein. Creo que es la película que prefigura el tono del Rifstein por venir, porque como bien dice Jaime, es una película temprana. Rifstein tenía una larga trayectoria en el cine, pero como productor, y se tardó, digamos, en entrar a la dirección plenamente, y creó un lenguaje propio y una voz propia, que yo diría que resulta bastante menos festiva que la de su maestro Buñuel. El cine de Rifstein es un cine a menudo triste, a menudo trágico, a menudo sórdido, y creo que es una película extraordinariamente adelantada a su tiempo, a las actuaciones tanto de Roberto Cobo como de Ana Martín son absolutamente extraordinarias. La película tiene una estética propia y rara, distinta a todo lo que habíamos visto hasta entonces. Y curiosamente a mí, que José Donoso es un escritor que me gusta mucho y que he leído Coronación y que he leído, yo creo que todos sus cuentos, no he leído la novela y debo leerla, porque la película es una extraordinaria película y Donoso es un extraordinario escritor. Gaby. No puedo decir nada porque no la he visto. Uy, debes ver peliculón. No la he visto, pero la veré. Pues miren, yo creo que la primera película que vi de Rifstein fue El Castillo de la Pureza, y es una película que me impactó muchísimo. Estudiaba yo psicología en aquellos años, ya estaba yo casi terminando, 1972, 73, por ahí. La siguiente película que vi de Rifstein fue El Santo Oficio, que también fue una película que me gustó muchísimo, que me pareció, digamos, psicológicamente muy importante. Es que, miren, el mérito también tiene que ver, de ver este tipo de cine, tiene que ver con tus maestros en la universidad. O sea, este mérito yo quiero dárselo a mis maestros, o sea, porque
te hacían ver cine de excelente calidad para tratar de entrar en ese mundo de análisis psicológico. Entonces, se ve de otro modo el cine cuando eres psicólogo. El Lugar sin Límites, pues yo creo que es una extraordinaria película que plantea una problemática de identidad muy seria, aparte en unos años en donde era un tema muy secreto, todo era como por abajito del agua, como de closet, como no se podía verbalizar eso. Entonces, creo que el mérito de Arturo Ripstein es haberse sumergido en conflictos, en temas muy adelantados a sus años, a la problemática de la que se hablaba abiertamente, igual en el Castillo de la Pureza. Y las actuaciones son extraordinarias. Roberto Cobo, yo creo que es uno de los grandes, grandes actores del cine nacional. Creo que ya murió, ¿verdad? Hace varios, 20 años, yo creo. ¿Tanto? Sí. Bueno, pues de veras se la recomendamos. Está, como tú dices, en YouTube, Jaime. Hay 3-4 versiones y yo creo que, y bastante, la que yo volví a ver está bastante buena. Sí, y les voy a decir una cosa, seguimos igual, bastante igual. Sí, o sea, es uno de los rasgos adelantados de Ripstein sobre la realidad. Primero, la temática, y segundo, de alguna manera la forma. Los prejuicios son los mismos. En fin, yo sí creo que es una película adelantada. Y sí, ya prefiguraba Ripstein desde el Castillo de la Pureza, ese talento que tenía, ¿no? Creo que el castillo es de principios de los 70. El Lugar sin Límites fue multipremiada. Sí, claro, y déjame decirte, ya había hecho una película que a mí se me hizo interesante. Si no mal recuerdo, es anterior a esta, que se llama La Viuda Negra, que por su temática, se la hizo en los 70s, pero creo que no se estrenó hasta mediados de los 80s, porque la vetaron en la Secretaría de Gobernación, La Viuda Negra. Es con Isela Vega, por cierto. Ok. Pero bueno. Bueno, ok. Gaby Guerrero, ¿quieres que vaya yo? ¿Quieres ir tú? ¿Nicolás? ¿Cómo ven? Lo que quiera, nomás decir que la primera película de Ripstein es Tiempo de Morir, que es del 65, que El Castillo de la Pureza es de 72, que El Lugar sin Límites es de 76, y La Viuda, de 77, perdón, y La Viuda Negra también es de 77, es la inmediata posterior. Yo no he visto La Viuda Negra, ¿eh? Yo tampoco. Sí, véanla. Yo tampoco, pero no fue estrenada, tiene razón Jaime, hasta 83. Sí, ¿se acuerdan que era la época de la censura, ¿no? Que tienen que pasar por... Bueno, pues como La Sombra del Caudillo, imagínate. Sí, La Sombra del Caudillo, que fue estrenada mucho después. Hubo muchas películas mexicanas que vetaron, pospusieron, etcétera. Por cierto, creo que hasta que llegó de La Madrid, la película La Viuda Negra se permitió exhibirse. Así es. Ok, bueno, ¿quién va? ¿Quién sigue? Tú sigues, porque siempre te quedas al final. Bueno, yo sigo. Está bien, me parece muy bien. Pues miren, yo voy a cambiar de tono totalmente, porque voy a hablar de una gran película que se llama La Jaula de las Locas, una película que yo vi primero en la versión italiana, pero que después vi, fíjense, antes de ver La Jaula de las Locas con Robin Williams y Nathan Lane y Gene Hackman y Calista Flockhart y demás, yo vi La Jaula de las Locas con Hugo Tognazzi, si no recuerdo mal, no investigué de esa película tanto porque es muy viejísima,
Y luego vi la obra de teatro en Broadway y se volvió pues realmente un gran, gran éxito de los años 80. Yo creo que la obra de teatro de Broadway se estrenó como 80, 82, 83. La vi muchas veces, la obra de teatro, el montaje era extraordinario. Se ganó además un Oscar, ya la película de Hollywood, a mejor dirección artística. Y yo vi la obra de teatro original con Jim Barry, que a lo mejor ustedes no se acuerdan de él, pero Jim Barry era Bat Masterson. Entonces yo sí me acuerdo de Bat Masterson cuando era chiquitita, una serie del oeste, con su sombrero y su bastón, cantando va Bat Masterson. Bueno, de veras era como mi hit, porque en esa época me gustaban las series del oeste, pues no había mucho más que ver. Lo mejor de eso siempre es la rima de bastón con Masterson. O sea, es así, prosódicamente no tiene parangón para seguir rimando. No, pero les voy a decir una cosa, sí tenía bastón, Bat Masterson. Sí. Masterson. Claro, Masterson, porque era en español, Masterson. Masterson, era Masterson, el mero. Agarrarle el pescuezón o como agarrarse, etcétera, o darles el empujón y todo eso. Bueno, y fíjense, esa serie, yo creo que es como de los años 61, 62, porque yo era chiquita y me gustaba mucho ver Bat Masterson o Bat Masterson. Bueno, y les quiero decir que cuando vi otra vez a Jim Barry en La Jaula de las Locas, pues ya era un señor mayorzón, para seguir con el Masterzón. Y bueno, a mí me deslumbró la música es de Jerry Herman, tengo cualquier cantidad de versiones, tengo el soundtrack, la fuimos a ver muchas veces, mi esposo y yo, también fuimos con, yo creo que tú la viste con nosotros, ¿no, Nicolás? Yo la vi dos veces, ay Dios, perdónenme, es que estoy apagado porque me estaba sonando la nariz, lo cual no es un espectáculo muy edificante. Yo la vi dos veces, la vi en Estados Unidos con Jim Barry y George Hearn, en Broadway, y luego la vi aquí en México con Javier Díaz Dueñas, y yo creo que Gustavo Rojo. Y Gustavo Rojo, exactamente. Y luego la puso ya mucho después Mario Iván Martínez. Es correcto. Pero, sí, bueno, pues les quiero decir que a mí la versión musical de La Jaula de las Locas me fascinó, me encantó. Tiene una música espectacular, es un montaje deslumbrante. Las actuaciones eran extraordinarias y puso en el tapete un tema, pues que seguimos viendo la cantidad de prejuicios que hay con relación a este asunto. Bueno, pues finalmente después, muchos años después, en 1996, se filmó la película que ya les decía yo, con Robin Williams, con una mujer que yo sé que le gusta muchísimo a Diane West. No, Diane Weiss no, es esta mujer, Baranski, la de... Christine Baranski. ¿Sale Christine Baranski en esa película? Claro, sale de la mamá del chavo. Claro, y es una actriz de veras muy buena. ¿Cómo? ¿Christine Baranski ya salía de mamá en aquellos ayeres? Sí, sí, ya salía de mamá. ¿Cuántos años tiene Christine Baranski? Híjole, pues yo creo que debe tener como 60, pero sigue siendo una mujer ultra guapa. Más. Tiene 71. No, claro. No, qué bárbara es. Guapa. Ella hizo su debut en la tribu Brady cuando tenía 14 años. Sí, Christine Baranski. Pues miren, de lo que se trata es de una pareja homosexual que además tienen un centro nocturno de drag queens, en donde Nathan Lane, pues es como una gran estrella de las drag queens,
y tienen un hijo que fue producto de una aventurilla como la de Un Lugar Sin Límites, de una aventurilla heterosexual, que un día se aparece y les dice a sus papás, pues, que se enamoró de una chava, que es Calista Flockhart, no más que esa chava es hija de un senador republicano y que es muy conservador. Hagan de cuenta que se enamoró de la hija de Abbott, o que se enamoró del calibre, ¿eh? O del gobernador, de la hija del gobernador de Florida. Entonces, pues, que no puede presentar a sus dos papás. Y aparte, están en un lugar en Miami donde hay un chorro de cabarets gays y para drag queens, y la mera estrella del show de La Caja de las Locas, pues es Nathan Lane. Entonces, bueno, pues todo está servido para que una cena loquísima se dé dentro del argumento de la película, en donde van a acudir el Gene Hackman, que es el gobernador súper conservador, donde va a salir también Diane Weist, la gran actriz de Woody Allen, y aparte es una actriz muy simpática, que es la esposa del senador ultra conservador. Va a salir también Calista Flockhart, que en aquella época pues era una chavilla y que estaba enamorada del hijo de la pareja homosexual. Bueno, pues en la Hank Azaria hace de un, digamos, como mayordomo muy simpático, muy divertido, que también es gay, y deciden cambiar la escenografía para que la casa, el lugar donde los van a recibir a los ultraconservadores, pues se vuelva pues fársicamente como muy recatada, le ponen cruces, santos, en fin, y pues se da la cena. Y el corazón de la película pues es la cena, porque el senador, Gene Hackman, pues se empieza a interesar en la mamá, que es Nathan Lane, y le empieza a caer muy bien la esposa. Todo es un tono, pues, muy divertido, delirante. Empiezan a salir mal las cosas, porque de pronto se aparece, pues, la verdadera mamá del chavo, que no es Nathan Lane, claro. Hasta que se descubre el complot, digamos, hasta que se descubre, pues, que son dos hombres gays, que son dos hombres homosexuales, que una es una drag queen, y que, pues, Gene Hackman no le queda más remedio que apechugar, porque afuera hay un chorro de periodistas que están esperando, porque ya se las olieron, que salga el senador conservador, pues, de un antro, digamos, de mala muerte, donde hay drag queens. Entonces, el final es también divertidísimo. Todos deciden disfrazarse de drag queens para que no sea reconocido el senador. Y, en fin, creo que en un tono ligero nos va llevando a dos ideas de mundo confrontadísimas, que es el pensamiento conservador y un pensamiento liberal de aceptación, no de tolerancia, de integración, de respeto, en fin. Y lo contrasta enormemente a través de un agudo sentido del humor. Creo que es una película donde Robin Williams no está sobreactuado, donde Robin Williams hace de veras interpreta un personaje bien bordado, bien armado. Tiene muchísimo sentido del humor, mucha gracia, pero no deja, pues, de señalar los graves prejuicios que existen todavía en aquellos años, en 1996, contra la comunidad LGBTQ+. Entonces, yo se las recomiendo mucho, se van a reír. Miren, yo soy mala para las comedias y soy mala para reírme,
pero en esta película me he reído una y otra vez, la he visto como 4 o 5 veces, y además destapó, digamos, desde la obra de teatro, la primera película italiana y la obra de teatro en Broadway, pues como que abrió también, digamos, la diversidad, la libertad, que yo creo que eso es un valor muy importante que tiene La Jaula de las Locas, sobre todo en algunos públicos, pues del cine de Hollywood, como dice Jaime, siempre como diciendo que a mí solo me gustan las películas de Hollywood, pero que tiene un valor sociológico y psicológico y de apertura y de libertad que es muy bien transmitido y con una enorme gracia y en medio de muchas risas. Entonces, yo les recomiendo La Jaula de las Locas, la versión de Robin Williams y de Nathan Lane. Que se llama La Jaula de los Pájaros, porque si no, no la van a entender. The Bird Cage. Y está en Amazon Prime, está en Apple TV y también está en otra aplicación. En Claro Video. Lo veo. En Claro Video. En Claro Video. Sí. Véanla, se van a divertir muchísimo y van a ver cómo el mundo puede ser de otro modo, de verdad. Bueno, no sé qué opinen Jaime, Gaby, Nico. Yo opino que yo creo que debería estar viendo este programa de espectadora esta vez porque tampoco la he visto y van a decir, ¿cómo no la has visto? Y miren, esta sí la conocía, la otra sí no la conocía, esta sí la conocía, la he visto anunciada, creo que estuvo en Netflix en algún momento o en Prime Video, sí, una cosa así. Bien. Ha estado, sí ha estado en el streaming. Pero no, nunca la he visto y sí, sí me ha encantado decir, la voy a ver y siempre me pasa algo que digo, no, no la vi. Pero no sé, como que siento que no me va a gustar, pero ahora ya se me antojó. Voy a añadir otro criterio para saber que una película es mala en los primeros 5 minutos, que es que el crédito que diga protagonizada por Robin Williams, esa también es una buena garantía. Pero hay algunas excepciones a esa regla. Sin duda, One Hour Photo de Mark Romanek es una excepción grandísima a esa regla. Esa película es una obra maestra. Y The Birdcage es una excepción chiquita. Es de Mike Nichols, uno de mis directores favoritos. Es una obra muy menor en la filmografía de Mike Nichols, el director de películas como El Graduado, como Quién teme a Virginia Woolf, como Closer. Es decir, si la comparas con esas cimas en la filmografía de Mike Nichols, es una película muy menor, pero es una película muy bien hecha y que nos recuerda que Mike Nichols viene del mundo de la comedia fundamentalmente y que tiene un timing cómico impecable que logra incluso, yo creo que tú tenía drogado y amarrado y seguramente amargado a Robin Williams, porque por una vez Robin Williams no está sobreactuado, sino está muy bien, está muy simpático, digamos, por supuesto, como el más flamboyante de la pareja, porque si Robin Williams, heterosexual, homosexual, bisexual, asexual, como sea, él siempre tiene que ser muy flamboyante y ocupar mucho espacio, pero aquí está bien el caso y está razonablemente controlado, digamos. Entonces, la película es buena. Hay una historia, además, que creo que hace de esto importante. Algunas precisiones. La obra teatral original es una obra teatral francesa, de un autor que se llama Jean Poiret, un autor de comedias de boulevard, que se hizo con quien es uno de sus protagonistas en la primera versión, con Michel Serrault, que es quien en la primera versión comparte créditos con Hugo Tognazzi en esta película de los años 70, que a mí me gusta menos que The Birdcage, diré. Es una película un poco más proclive al pastelazo y a la exageración. Sí. Acusa muy los orígenes de comedia de boulevard. Creo que Mike Nichols ya tomó en cuenta, aun si no es una adaptación de la comedia musical, no es un musical, no tiene las canciones, tiene variantes narrativas, etcétera. Pero, de hecho, yo no me acordaba el personaje de Christine Baranski porque en el musical no aparece... Porque The Birdcage es una adaptación directa de la obra de teatro original, no musical, de Jean Poiret. Pero cosa importante es,
La Casa Foll, la Jaula de las Locas, en Broadway, el musical, tuvo un momento importante porque era la primera vez que, siendo, digamos, los musicales el género teatral gay por excelencia y el musical de Broadway, nunca había habido un musical con temática gay en la historia de Broadway. Y por primera vez un extraordinario dramaturgo gay, que es Harvey Fierstein, y también actor, es el libretista de La Casa Foll, que es un musical hecho por un equipo completamente gay. El libretista, que es Harvey Fierstein, es gay. El músico y letrista, que es Jerry Herman, es gay, y el director, que es Arthur Lawrence, es gay. Y ahí lo que dijeron es, a ver, aquí estamos tres hombres gays metidos a defender nuestra causa en el mercado teatral más mainstream posible e imaginable, que es Broadway. Y dijeron, si no hacemos una obra que apele a la sensibilidad mainstream y a la sensibilidad familiar, no la vamos a hacer. Es decir, si empezamos a hacer demasiados chistes privados, si empezamos a hacer demasiado sexy la obra, o si la hacemos demasiado transgresora, esto no va a jalar. Y lo que esto no es una obra de Off-Broadway, ni de Off-Off-Broadway, no es teatro experimental. No, es el mainstream absoluto y tiene que jalar, porque tiene que ser nuestra embajada en el mainstream cultural. Y el mérito de Harvey Fierstein, de Jerry Herman y de Arthur Lawrence en esa ocasión es extraordinario, porque logran un hitazo que se gana todos los Tonys, todos los Drama Desks, que se vuelve, bueno, I Am What I Am, que es uno de los grandes himnos del movimiento. ¡Hombre, es maravillosa! Sale de esa partitura. Entonces, es digamos, como, curiosamente, por ser tan fresa, por ser tan mainstream, porque es muy mainstream y muy fresa, esa historia se ha vuelto una de las grandes embajadoras, digamos, de la diversidad sexual hacia el mainstream. Sí, sí, sí. Les digo, yo fui con Miguel, con Nico, con mi mamá, o sea, me sé las canciones de memoria, me encantó, en fin. Y no, fue no, ya un... llegó al sí, teatro con... Silvia Pinal, dirigida por José Luis Ibáñez, o sea, el mainstream de lo mainstream de lo mainstream, pues. Bueno, ¿y tú, Jaime Guerrero? Jaime, ha quedado de moda. La vi, no me pareció, la vi, es una película palomera para mí. Creo que es una película bien hecha, Nathan Lane está estupendo, de veras estupendo, creo que es el mejor de todos, salvo su mejor opinión. Es esa, o sea, y es lo que yo decía, o sea, es una película pasada por el Salón de Belleza Hollywood. Sí, la película está basada en la obra francesa y esta está basada en el musical, en la obra de teatro del 73. O sea, así de vieja es. Y es interesante las fechas porque demuestra un poco la lentitud de la sociedad norteamericana para asumir ciertas historias y esa se repite. Hay un viejo pleito entre Hollywood y en general entre el cine en la contratación de actores que son claramente heterosexuales para hacer papeles homosexuales. Hay un reclamo, no digo que de todos, pero sí de parte de las comunidades LGBT IQ+, hay un reclamo, por ejemplo, y creo que Gabriela lo mencionaba el otro día, en la película Transamérica, pues la protagonista es Felicity Huffman, y no es una mujer trans, es una mujer biológica. Entonces, reclaman que incluso películas que ya había actores gays podían haberse hecho pues de otra manera. Yo creo que es un reclamo que habría que poner un poco en formol o había que tomar cierta distancia de ese reclamo. Pero últimamente las series y las películas ya están como asumiendo esa parte. Y lo menciono porque una serie de Star Trek, curiosamente, Discovery, hay un personaje, Discovery y la serie Enterprise, fíjense qué curioso, en la serie Enterprise, filmada a principios de este siglo, se habla de que hay mundos donde hay 5 sexos y como 10 formas distintas de ser, de posicionarse. Y en Discovery hay una relación de los protagonistas, una relación gay,
y un personaje claramente, digamos, no binario, que además en la vida real es un personaje no binario. Y en fin, creo que esa vieja disputa de Hollywood hay que tomarla, decía yo, con distancia, porque no me imagino, para La Jaula de las Locas, por ejemplo, de los años 90, a Hollywood buscando dos actores que se declararan abiertamente gays para hacer esa película. No me lo imagino. Pero, en fin, yo creo que es una película que hay que ver. Es una película divertida. No se me hace una película trascendente. Se me hace pasada por el Salón de Belleza. Y creo que te ejemplifica mucho un poco el estereotipo de los gays con dinero, ¿sí? Y además judíos, ¿sí? Porque son judíos, ¿no? En la claro, película. Sí. Es decir, ese es un mundo pues relativamente tranquilo, a diferencia, por ejemplo, de otras películas en donde te dicen, pues sí, pero el problema es ser, por ejemplo, negro, ser homosexual, ser trans, o sea, ahí incluso, digo, en Estados Unidos te pueden matar por eso, y en Europa igual, o sea, entonces sí hay como una serie de reflexiones, pero no me hagan caso porque lo estoy haciendo, pues ahora sí que desde mi militancia y no desde el gusto por ver nada más las películas. Ok, bueno. Yo quiero hacer un apunte en defensa de la película. A mí la película no me parece una gran película cinematográficamente. Es decir, me parece una película, insisto, bastante menor en la filmografía de Mike Nichols. Me parece que, lo voy a decir casi en términos industriales o mercadológicos, como propiedad, la Cash Roll ha sido una gran embajadora de las agendas LGBT hacia el mainstream. ¿Por qué? Justo porque no es artísticamente relevante. Es decir, como es una historia palomera, como es una historia, digamos, un poco heredera de la comedia de pastelazo y que ha ido transitando hacia la comedia romántica, como no es una película, digamos, del New Queer Cinema, ni una película militante, ni una película complejísima intelectualmente, ni narrativamente, creo que eso la ha hecho una buena herramienta de activismo, justamente. Así es, yo coincido. Yo me quiero defender, por alusiones personales, yo me quiero defender. Pero pues si ni la viste, ¿cuáles alusiones personales? No, cuando dijo mi papá que yo había dicho de Transamérica, y sí es cierto. Ah. Pero miren, yo dije eso, no en el Rincón de la Orfandad, lo dije en nuestro programa especial de Friends, que si no lo han visto, vayan a verlo en este mismo momento cuando se termine este programa. Yo decía que Friends, el papel del papá de Chandler, se lo dan a Kathleen Turner. Obviamente Kathleen Turner no es una mujer trans. Y entonces ahora en el rewatch, mucha gente dice, pues eso es políticamente incorrecto, porque debieron haber conseguido a una mujer que fuera auténticamente trans, una actriz que realmente fuera trans, y ponerla ahí. Y yo decía, bueno, pero la serie Friends no la hicieron ayer. O sea, no la hicieron ahorita, ¿no? Porque a lo mejor si la hubieran hecho ahorita, sí yo hubiera dicho, vale, no, pues sí, ser trans no es nuevo, ser trans seguramente en 1999 cuando salió ese episodio, 2001, no me acuerdo de cuándo es ese episodio, ya era un movimiento, pero lo que sí voy a decir es, no era lo mismo hacerlo en el mainstream en el 2023 que hacerlo en el mainstream en el 2001, en el 2002, claro. Era una cosa muy distinta, era un activismo muy muy distinto, con sí. Un interés muy muy distinto. Y de Transamérica, yo Transamérica personalmente es una película que no me gusta. Y no me gusta, me da igual, la verdad es que a mí Felicity Huffman no se me hace una gran actriz, se me hace una actriz de Desperate Housewives y para eso es lo que da y ya, pero también la han cancelado la película porque ella obviamente no es una mujer trans, ella es una mujer biológica y entonces pues ese es el punto, ¿no? Y yo también dije, ok, la película tampoco salió ayer, entonces por alusiones personales les digo eso. Y ahora, miren, esa es una conversación que... Ay, se tiene que tener, y no la vamos a tener en este momento, tal vez algún día, acerca de, y yo sé lo que piensan cada uno de ustedes, sé lo que piensa mi papá, Nicolás y Teresa, que es... ¿En qué número estoy pensando? En el 7. Estamos en una nueva época de streaming, ¿no? Y necesitamos representación, necesitamos diversidad en las películas, en las series, pero no realmente la necesitamos como se está haciendo, porque se está haciendo, pues, de una forma yo creo que torpe.
y necesitamos personajes que sean distintos al típico hombre heterosexual blanco. Entonces tienes personajes gay, tienes personajes trans, tienes personajes de color. Y ahora esa es una pregunta, y Nicolás siempre se burla de mí porque lo digo. ¿Necesitamos que la gente que interpreta a esos personajes gay, trans, sean gay y trans los actores que los interpretan? O sea, necesitamos... No. Y yo la cosa es que yo creo que la respuesta es más difícil que un sí y un no. Porque, por un lado, es cierto que los papeles gay y trans, y bueno, si me apuran, también los personajes de color, se los han dado actores blancos. Y entonces parece que todos somos como una diversidad de lo blanco, ¿no? Como que nada más somos así como... Y pues no. Pero por el otro lado también, pues la chamba de actor es actuar. O sea, si estás actuando, pues estás actuando un papel y puedes actuar como lo que quieras. No puedes actuar como ser un ajolote o ser lo que ustedes quieran, ¿no? Entonces, yo creo que es una respuesta más difícil de si necesitamos que la gente que hace papeles gay, trans, sea gay, trans, o no, no necesitamos. Pero es una, o sea, es una cosa difícil porque te pones entre la representación de las minorías, lo políticamente correcto y la actuación. Es una cosa difícil. No, levanté la mano, pero me desdigo porque lo que pasa es que toda esta conversación es el cue a mi película. Entonces pido hablar al final y ser el siguiente porque lo voy a ligar con mi película. Sí, yo nomás lo que quiero decir, ya que yo traje la película, es que yo aspiraría a una sociedad en donde los trans pudieran hacer cualquier papel y los heterosexuales también y los no binarios igual. Y, o sea, es que eso es lo verdaderamente igualitario, no las cuotas. O sea, yo aspiraría a eso, a que diera igual pues qué prefieres o qué no, y independientemente de tu capacidad como actor, como actriz o como lo que sea. O sea, eso es a lo que yo aspiraría. Me da igual, o sea. Y pero mientras bueno, no llegue ese momento, ¿qué hacemos? Pues hacer programas como este, hablar mucho de este tema, educar de otra forma, no sé, en fin, pero... Estamos lejos de eso, muy lejos de eso. Exactamente. Muy lejos. Bueno, Gaby. Entonces, yo soy, no. Ok. No, bueno, es que... Nico, ¿no? Porque él va, ajá. Sí, es que yo había pedido ir yo ahora porque yo quiero tomar la provocación de Gaby. Y tomar la provocación de Gaby es justo que vaya yo ahora. Entonces, sí. Ok. A ver, yo quisiera primero decir dos cosas. Primero, defina actor gay, porque durante buena parte de su filmografía, Nathan Lane, no hablemos del cancelado Kevin Spacey, no eran hacia afuera actores gays, porque no estaban fuera del closet. O hay actores que durante largo tiempo han tenido una preferencia sexual, lo han tenido otro caso, Raúl Esparza. Entonces, defíname actor gay, ¿en qué momento de su vida? Y dependiendo de... O Anne Hetch es una actriz gay, o no. Es decir, yo creo que depende del momento de la vida y de la... O sea, creo que la sexualidad humana es más compleja, digamos, que decir gay, no gay. Bueno, caso de actor bisexual que en algún momento se decidió gay y que al anunciarlo públicamente perdió oportunidades y casi perdió su carrera, es Rupert Everett. Rupert Everett era un gran galán del cine, vivió una larga relación heterosexual, muy pasional y tormentosa, y luego decidió vivir varias relaciones homosexuales, y en el momento en que salió del closet, le dejaron de ofrecer más que papeles gays, más que del amigo de Julia Roberts, del amigo gay de Julia Roberts, o del amigo gay de Madonna. Entonces, no es tan necesariamente fácil eso. Pero bueno, como yo sí quiero que tengamos la conversación y como además lo que me gusta es molestar a Gaby Guerrero y es el objetivo fundamental de mi vida, escogí la película justo que está hecha para que tengamos la conversación y para molestar a Gaby, que es La Ley del Deseo de Pedro Almodóvar. Que además tiene una cosa importante porque es la primera... O la segunda, es la segunda gran película de Almodóvar, pero es la primera gran película gay de Almodóvar y eso la hace extraordinariamente importante porque con eso se inicia la obra del que probablemente sea
el cineasta gay más relevante de la historia del cine. Así me atrevo a postularlo y este, por supuesto que está abierto a debate y a polémica y el asunto. Pedro Almodóvar era alguien que había crecido queriendo hacer cine en el ambiente de la movida española, que había empezado a hacer largometrajes a partir de 1980. Estamos en el gran momento de lo que en España se conocía como el destape, es decir, de la liberalización de las mores después de la transición, después de la caída del franquismo. Y hace cuatro películas que yo he visto, pero que no sé si les recomiendo, digamos, sin ambajes, es decir, Pepi, Lucy, Bom y otras chicas del montón, Laberinto de pasiones, Entre tinieblas y ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Son películas peculiares, de bajo presupuesto, un poco machaconas en su humor, un poco reiterativas en sus chistes, un poco con ganas de Pâté le Bourgeois. Es decir, son películas en donde Almodóvar está deviniendo a Almodóvar, está entendiendo quién es. La primera gran película de Almodóvar es Matador, de 1986, una película sobre una gran pasión heterosexual y sobre la relación entre Eros y Tánatos, entre el amor y la muerte, en el marco de una corrida de toros. Y es una extraordinaria película, es de las mejores películas heterosexuales de Almodóvar. Y yo creo que después viene su gran película sobre la pasión homosexual, que es La ley del deseo, que es la que voy a recomendar hoy, que es una película de 1987 con un elenco de actores que se volverían, pues digamos, actores clave en la filmografía de Almodóvar: Eusebio Poncela, Carmen Maura y un jovencísimo Antonio Banderas. Y es una película que está hecha, pues digamos, para despertar todas las alarmas de absolutamente todo lo que se dice, digamos, de la representación de las sexualidades disidentes en el cine contemporáneo, pero que a mí me parece que siguen teniendo un lugar, no como una reliquia de 1987, sino como una película que interpela a las sexualidades de manera valiente y relevante. Bueno. A ver, Nico, nada más quiero añadir aquí que trabaja Viviana Fernández. Viviana Fernández es una mujer trans. Es una mujer trans desde antes de que cayera, digamos, de que muera Franco. Y es una figura súper controvertida, digamos, en la parte conservadora de España. Y él la proyecta en una película. O sea, Viviana Fernández fue una figura muy, muy cuestionada justamente porque era una mujer trans. Perdón. Gracias. No. Pero el papel de la mujer trans la hace Carmen Maura, ¿no? Sí, el papel de la mujer cis. Y el papel de la mujer cis lo hace Viviana Fernández, entonces de verdad, Vivi Anderson. Están invertidas justamente. Y gracias por el apunte, porque era importantísimo. Importantísimo, yo digo. A ver, ¿de qué trata La ley del deseo? Primero, trata de... Su protagonista gay, que es Eusebio Poncela, es un director de cine que está claramente modelado en Pedro Almodóvar y que es la antítesis del cliché de la loca, la antítesis del cliché gay. Es un hombre hiperracional, bastante frío y que tiene a lo mejor, pues como, es como un macho tóxico, nomás que es gay. O sea, tiene problemas para relacionarse con su hermana, con su amante, con su agente, con sus actores. Es un hombre, digamos, hosco, difícil, talentosísimo y un poco megalómano, que dirige películas gay. De hecho, películas gay, no porno, pero que tienen un contenido sexual importante. De hecho, la primera secuencia de La ley del deseo es una larga secuencia de un hombre masturbándose. Y después vemos que es la película dentro de la película que está filmando el personaje de Eusebio Poncela. Bueno, este personaje tiene un amante que es su pareja estable, del que está enamorado, pero con el que tiene una relación, pues digamos, dificultosa, que está interpretado por Miguel Molina, una relación pues de esas que ya llevan algunos años y se están desgastando, la pasión está empezando a morir, deciden pasar las vacaciones separado, el protagonista, Eusebio Poncela, vive
obsesionado por su trabajo, siempre quiere estar, es por supuesto un alter ego del propio Almodóvar, siempre quiere estar escribiendo guiones, siempre quiere estar filmando, está escribiendo una obra de teatro al mismo tiempo. Entonces le dice, sí, sí, tú vete de vacaciones allá a la playa, vete a trabajar a un restaurante de mesero de veraneo y yo aquí me espero y no me estés dando lata, fundamentalmente. Y como es finalmente una suerte de macho tóxico gay, digamos, lo que hace es lo que hace cualquier macho tóxico gay o no gay, que es, mientras se le va el marido de vacaciones, irse a un bar. Y en el bar se liga a Antonio Banderas. Antonio Banderas es un Antonio Banderas que, diría Tereval, estaba en sus natas, realmente muy joven y muy guapo. Es un chavitititititito que apenas está explorando y viendo qué onda con su sexualidad. No está seguro de ser gay, pero queda seguro en el momento en que conoce al personaje de Eusebio Poncela y queda enamorado al punto de la pasión destructora y devastadora. Y de un acostón, que el personaje principal pues, lo que asume es que es un acostón, empieza a hacer de su vida un infierno. Y todo esto es mientras en paralelo el personaje secundario, pero que va a ser importantísimo en algún momento de la película, es la hermana trans. La hermana trans, encarnada por Carmen Maura, se los voy a spoilear porque no es el final de la película, y además porque ustedes ya vieron la precuela de la película, que es La Mala Educación. La Mala Educación es la precuela de La Ley del Deseo. Es decir, eran dos hermanos hombres cis, niños, uno de los cuales tenía una relación erótica, una relación de amantes incestuosa con su propio padre. Consensual, por cierto, o tan consensual como se puede tener una relación con un niño. Y en este, digamos, modelo tan enfermo, el padre convence al hijo de hacerse un cambio de género, de hacer un tránsito hacia una identidad femenina, y el resultado es el personaje de Carmen Maura, que es un personaje que es bisexual y que cuando tiene una pareja mujer es Viviana Anderson, que es una mujer trans encarnando a una mujer cis, mientras que Carmen Maura, que es una mujer cis, encarna a una mujer trans. Y curiosamente, la mujer cis es una mujer que anhela independencia, fama y fortuna y que le enjareta a su propia hija, a su expareja trans, a la que la mujer trans cría como su propia hija, siendo su exhijastra, digamos, y la cría junto con su hermano. Ahora, déjenme decirles una cosa. Esto en manos de otro director, en manos de Gus Van Sant, podría ser un drama, o en manos de Arturo Ripstein, podría ser un dramón sobre una familia destruida por el influjo devastador de las sexualidades disidentes. Es una familia feliz. Es decir, la familia que integra este hombre cis gélido, esta mujer trans muy amorosa y materna, y la hija de su examante cis, son una familia feliz, incluido el amante con el que ya la relación está medio jodida, que se va de pesca. Y es el personaje de Antonio Banderas, este personaje que es la encarnación de la pasión pura, de la mofu, el que va a desequilibrar y a poner en un modo de locura este ecosistema. Pero no porque sea gay, porque todo el mundo tiene sexualidades barroquísimas y complejísimas en la película, porque está chiflado, porque es la encarnación de la pasión. Ni siquiera está seguro de ser gay, pero de lo que sí está seguro es de tener un amor, una pasión loca y desaforada por el personaje encarnado de Eusebio Poncela, al grado de, ok, sí se las voy a spoilear, de volverse amante de la hermana trans, es decir, del personaje de Carmen Maura. Ya sé que ya los enredé, de eso se trata la película. Se trata de que veamos que la sexualidad humana es complejísima, que los vínculos afectivos, cuando son sinceros y profundos, trascienden los vericuetos de la sexualidad humana, y pues que hay gente que está loca, porque está loca, se acueste con quien se acueste, y que esa digamos, lance pasional, pues puede ser
muy destructivo, como lo es también entre una pareja heterosexual en Matador. Y de hecho son un poco un díptico Matador y La Ley del Deseo, porque son dos películas sobre el poder devastador de la pasión, una en una pareja heterosexual y otra en un ecosistema, digamos, de sexualidades disidentes. La película es terrible, conmovedora, sexy, divertida, deprimente, estimulante. Es una película rara, es Almodóvar, digamos, en estado puro y lleno de energía, y a mí me parece una obra maestra, La Ley del Deseo, de 1987, de Pedro Almodóvar, con Eusebio Poncela, Carmen Maura, Antonio Banderas, Miguel Molina y Vivi Andersen, que después se cambiaría el nombre a Viviana Fernández, que es su nombre real, de hecho. Ok, pues Jaime, Gaby. Perdón, y está en Prime Video. Todas las películas de Almodóvar están en Prime Video y en Apple TV, en las dos plataformas. Jaime, Gaby. Pues yo la vi. Sí la vi, sorprendentemente para todos, sí la vi. Pero creo que la vi demasiado chica y no me dijo nada. También, o sea, te la puso tu papá a los 12 años. Pues yo quiero culparlo porque ciertamente no me veo a mí misma eligiendo esta película, entonces voy a decir que sí, aunque no tengo un recuerdo de que eso sea cierto, pero vamos a decir que es su culpa, así que, pero no me dijo nada, y sí, ahorita que la estabas contando, dije, yo he visto esta película, ya me metí al Wikipedia, sí la he visto, no me dijo nada, no puedo decir que eso sea culpa de la película, yo creo que es más bien que yo no estaba en la edad para verla, la voy a volver a ver porque no la recuerdo bien. Yo vi esa película en una muestra, como a los 17 años. Sí, estuve en una muestra y la verdad es una película, me gustó la película, creo que es una película, ya he dicho y lo voy a volver a decir, que Almodóvar recupera mucho del sentido del humor de Mauricio Garcés. Yo creo que el vicio secreto de Almodóvar era ver películas de Mauricio Garcés. Sí, de mujeres al borde de un ataque de nervios, dije, aquí hizo falta Mauricio Garcés. Pero bueno, más allá de eso, es una película que en ese momento, no me acuerdo de qué año dices que 87. Es. Fíjate, en ese momento me pareció una película que presentaba muy bien los temas y en un tono jocoso, algo difícil. Déjenme decirles. A veces una película con temas de diversidad se hace en un tono jocoso, lo que hace de alguna manera es engañarnos sobre lo difícil que es realmente en la vida cotidiana, como La Jaula de las Locas. O sea, no es así en la vida cotidiana. Por eso El Lugar Sin Límites, dices, ¡ah, caray! Ese sí puede ser la vida cotidiana. Entonces, pero esta, La Ley del Deseo, la verdad es que tiene puntos, tiene temas. No me acuerdo mucho de la película porque solo la vi una vez y fue en aquella ocasión. Tendría que volver a verla, pero yo lo que dije es, ¡ah, qué buena película es esta película, La Ley del Deseo! Y fue la primera vez que yo vi, creo que fue la primera vez que yo vi a Carmen Maura. Y es que no lo había yo visto nunca en... Y creo, si mal, como que me acercó al cine español esa película, que bueno, pues sí, para mí la imagen del cine español era Rocío Dúrcal, Pili y Mili, y decía, yo no me atraía mucho eso, pero esta película me reconcilió, y a ver si no me desmienten, pero yo digo que a partir de esta generación de directores, como que el cine español empezó a recobrar un estatus, no sé si a recobrarlo, a tener un estatus, y empezaron a haber otros directores que dijeron, vamos a tomar todos los temas que hay en este país y en este mundo. Creo que la gran virtud es esa, y pues sí recuerdo muy bien, recuerdo que fui a verla, pero no la recuerdo muy bien. Dos revires a Jaime, revire sí. Uno. Revire uno concediéndole mucho razón. En efecto, lo que es muy raro de La Ley del Deseo es que es una película glamorosa, divertida, pero que no pasa las sexualidades disidentes por el salón de belleza, porque esas las deja en su crudeza. Es decir,
tiene los requisitos de que a mí una película me guste, que es todo el mundo es guapo y se viste bien y sufre. Todas están cumplidas, por supuesto. Pero además de que todos sean guapos, se vistan bien y sufren, la película presenta la gran crudeza emocional, moral, política y sexual de lo que viven los personajes. Pero todo esto lo mete, que eso se los ahorré, en una trama que es como hija de opereta de Lubitsch y película de Fred Astaire y Ginger Rogers, con cartas que escribe alguien pero firme otra gente, pero hay identidades. Es casi como una obra de Fedó o de Lavish, pero metida en un dramón de sexo truculento, pero con gente que se quiere mucho. Entonces, son estos equilibrios muy difíciles de lograr que Almodóvar logra muy bien, y yo creo que eso es parte de lo que la hace una gran, gran película. Y al final Jaime dijo otra cosa que también le quería yo revirar, que ¿qué era? ¿Sobre qué hablaba Jaime al final? Ya, tienes tantas quejas que ya ni te acuerdas. No, no era queja, iba a estar de acuerdo, pero ya no me acordé. La generación de cineastas. Era acuerdo y queja. Sí hay una generación muy importante de cineastas, Vicente Aranda, Vigas Luna, Alex de la Iglesia, que renuevan el cine español ahí, pero creo que no hay que olvidar a cineastas como Carlos Saura, o como Víctor Erice, o antes de eso, como José Antonio Bardem, que en medio del franquismo y con muchos trabajos lograban hacer un cine muy complejo y muy crítico en clave del franquismo. Entonces, digamos, sí viene el gran destape y los grandes cineastas de los años 80 y 90 renovaron el cine español, pero el trabajo particularmente de cineastas como Bardem o como Saura creo que es muy encomiable en medio de la dictadura. Sí, de acuerdo. Bueno, pues miren, yo he seguido la historia de Viviana Fernández desde sus inicios, porque ya saben que me gustan mucho las revistas del corazón, y ha sido una figura muy controvertida. Una mujer bellísima, les quiero decir que es una mujer de veras hecha a mano, guapérrima, pero que ha enfrentado de veras problemas muy duros. Y que además Almodóvar no solamente lanza en esta película pues a Antonio Banderas, sino también empieza, digamos, como la trayectoria de las chicas Almodóvar, y forma parte de las chicas Almodóvar Viviana Fernández. O sea, lo cual es todo un reto para una sociedad que todavía tiene sectores tan conservadores. Es realmente una, como decía Nico hace un momento, es una gran provocación la película. Es una gran provocación porque acuérdense que todavía coexiste esto, pues con una iglesia muy prejuiciada con relación a la diversidad sexual, y con una vida política que apenas se está abriendo paso, y que todavía sigue teniendo gravísimos problemas por lo mismo. Ahí está lo de Pedro Sánchez, ahorita, y el Partido Popular y Vox por un lado y los otros por el otro. En fin, todavía, fíjense, no se acaba desde los años 70, el problema de conservadores por un lado y ultraconservadores por un lado y personas de vanguardia por el otro. Entonces, yo creo que sí es un acierto divertidísimo de Almodóvar, y yo creo que todas las... A lo mejor, fíjense que pasa lo que con Woody Allen, que se repite mucho, o sea, que se repite el mismo Almodóvar una y otra vez. Pero yo siempre le encuentro gracia, yo siempre me río, me divierto y pienso. Y me divierto porque es de una acidez su sentido del humor, es un sentido del humor agrio, no agridulce, agrio. Y a mí me encanta eso de Almodóvar. Y bueno, pues... Yo quiero retar tu uso de todavía... Porque eso implicaría que en algún momento la sociedad va a evolucionar hacia una sociedad mejor, más respetuosa, etcétera. Pero yo no veo eso en el mundo real, Yo no veo eso en el mundo real. Yo lo que veo es una etapa de retroceso muy profunda sobre los derechos de las mujeres, sobre los derechos de las comunidades de la diversidad sexual.
Veo, por ejemplo, en el Reino Unido, que durante mucho tiempo fue como de vanguardia, y ahora veo leyes, veo propuestas, veo, por ejemplo, una sociedad como la Argentina que avanzó mucho en los derechos de la diversidad y donde se ha hecho investigación transgénero importante, y ahora veo dividido a Argentina en el asunto Milei y Massa. Veo a un Milei que dice que va a prohibir esto y aquello. Veo en Italia a la señora Meloni derribando leyes que habían sido. Entonces, pues ojalá que fuera cierto, pero tu uso del todavía pues no es así. O sea, todavía implicaría que algún día, pero no es algún día. Tenemos que seguir defendiendo esos derechos y tenemos que seguir diciendo la gente tiene derecho a identificarse, a decirse, a explicarse de cómo quiere. Y regresando al asunto de Le Magistrade, a mí me espanta, me enoja la cantidad de correos, YouTubes, descalificando, atacando, en fin, digo, ojalá que fuera el todavía, pero no. Yo tengo cosas que decir. A ver, Tere, ¿quieres responder? No, nada más que sí, evidentemente hay un avance de la ultraderecha y Milei lo muestra claramente. Digo, por favor lean mi artículo de hoy en el periódico El Heraldo, que se trata de eso. Sí, iba para hacer el comercial. Sí, por favor, léanlo de veras. Para que sepamos la monstruosidad que propone Milei y que significaría Milei. Y yo le agradezco mucho a Nico, que me mandó un podcast extraordinario que me permitió escuchar de viva voz lo que dice y cómo lo dice Milei. Yo estoy de acuerdo, Jaime, pero yo creo que sí tenemos que seguir dando esta batalla. Los derechos humanos no se consiguen una vez y para siempre. Hay que todos los días luchar por ellos. Y se trata de eso. Es un problema que tiene que ver con educación, es un problema que tiene que ver con educación desde la casa. Creo que es un problema muy complejo, pero que hay que seguir hablando de esto. Y ya, perdón, Gaby. Yo decía, miren, al principio de esta intervención mi papá decía que muchas veces películas como La Jaula de las Locas y esta película son como muy felices, ¿no? Como muy lindas y te hacen ver que todo es muy lindo y muy glamuroso y muy lo que sea. Es cierto, pero también tenemos el problema exactamente opuesto, ¿eh? Las películas de la comunidad LGBT+ tienden a ser muy trágicas, muy, muy, muy trágicas. O sea, que son de relaciones tóxicas, que son de gente asesinada, que son de gente que sufre porque está en el closet, que son... Y todas esas cosas pasan, ¿cierto? O sí pasan, pero si solamente haces películas de la parte trágica, de ser parte de la comunidad LGBT+, entonces la gente se queda con la idea de que ser parte de la comunidad LGBT+, no es nada más que una vida de tragedia, y no es cierto. Porque ser parte de la comunidad LGBT+, también conozco gente que es parte de la comunidad, que vive vidas completamente felices, que sí tienen problemas de dinero, de pareja, lo que quieran, pero no son trágicas sus vidas. O sea, son perfectamente aceptables. Entonces, creo que también hay eso. Y no, creo que en realidad somos malos a hacer películas que sean LGBT+, y sean una experiencia media, ¿no? Como las rom-coms heterosexuales, que son buenas, son malas, son graciosas, son tristes, son trágicas. O sea, como que siempre nos damos un extremo o al otro. Y yo sé que lo que voy a decir, pues, porque mi película que traje es de depresión existencial profunda. Entonces, no me ayudo. Yo solita no me ayudo. A ver, pero mi película acaba en un moridero, ¿eh? O sea, no creas que es feliz mi película. Es chistosa y glamorosa, pero no es feliz. Es agria. Es graciosita, supongo. Es graciosísima, pero acaba en literal sangre, muerte y destrucción. Pero también es un extremo, o sea, lo que me refiero es que es un extremo de un lado o del otro, y no necesariamente es así. O sea, yo creo que la mayor parte de la gente que vive en la comunidad LGBT vive vidas que no son en el extremo trágicas o no son en el extremo felices, como el resto de los seres humanos. O sea, pues, que vive vidas... ¿Quién sabe qué sea la felicidad? Pero bueno. No,
No, porque sabes que la felicidad no es lo que te pinta Hollywood, que tu vida termina en un montaje, no es eso. Pero tu vida tampoco es trágica como las películas francesas, como la mía que traje, en donde todo termina en tristeza. Entonces, no es, no, o sea, tenemos que ser mejores en aprender a hacer películas LGBT+, que no sean parte de esos extremos. Eso me perturba sobremanera. Y acerca de lo de Rupert Everett, ahorita estaba acordándome que yo no sabía que Rupert Everett había estado en una relación heterosexual pasional y tóxica. Eso sí yo no lo sabía, porque yo me acuerdo de él como el mejor amigo de Julia Roberts en la película de la boda de mi mejor amigo. Ahí yo lo conocí, yo admito que yo lo conocí de ahí, y creo que solamente he visto dos o tres películas con él. Pero Rupert Everett, aparentemente dice Nico que estaba cancelado porque salió del closet y ya no le daban chamba, y ahora está cancelado. ¿Y saben por qué? Porque está en contra de que le den hormonas a los niños trans antes de los 18 años. Entonces ahora está cancelado por el otro lado. Está cancelado por su propia comunidad. Entonces ahora no le dan chamba por eso. Pobre Rupert Everett, no da una a este hombre. ¿Y acerca de qué? No, Rupert Everett fue muy escandaloso su relación con Paula Yates, que es una conductora televisiva y periodista británica, porque además ella estaba casada con Bob Geldof en aquella época y él era el otro. Pero él venía de ser gay, nomás que se enamoró de Paula Yates al punto de ser el otro durante 6 años, y Paula Yates dejaba a Bob Geldof y hacían escándalo en los tabloides y le sacaban a él los trapitos. O sea, era un amor, pasión así desaforado, y ya luego se acabó el asunto con Paula Yates y Rupert Everett volvió a los señores y todo el mundo tranquilo. Yo quería decir que abogando por la boda de mi mejor amigo, que es una película densa, bueno, a mí no me gustó, pero la escena de cuando cantan esa canción de Dionne Warwick, es genial, es una de las mejores escenas, es una de las mejores escenas del cine, y yo la he visto una y otra vez, y es de esas, fíjense qué curioso, es de esas escenas que te meten en TikTok, tú ves esa escena y dices, ah, pues debe estar buena la película, y vas a la película y dices, no está buena, te engaña esa escena, es una escena genial. Mi papá no sabe lo que dice, es una gran película, vayan a verla. No lo escuchen, por favor. Sí, no lo escuchen, es divertida, muy divertida. Pero voy a poner aquí otra croquetita de pelea. Vengan y peleen conmigo. Miren, hace ratito que estábamos diciendo, los actores gay tienen que hacer papeles gay y los personajes gay siempre tienen que ser actores gay. Me estoy acordando de un actor que se llama Luke Evans. Si no ubiquen a Luke Evans, fue el personaje principal del Hobbit, es Bart en el Hobbit, y es Gastón en el live action de La Bella y la Bestia. Entonces, este hombre, que es un hombre muy alto, es un hombre muy musculoso, es un hombre que es típicamente, pues, el hombre leading man de las películas, y salió como gay finalmente después. Creo que había estado una relación gay durante años y años, y finalmente salió del closet y dijo, sí, soy gay, porque le habían preguntado 1,200,000 veces en las entrevistas. Sale del closet y pasa algo curioso. La gente le dice que bueno, sí, te apoyamos. Y él dice, no me apoyen, yo no quiero hablar de mi sexualidad. Mi sexualidad es asunto mío y no es asunto de nadie más. Y pasa algo chistoso. Le empiezan a ofrecer puros papeles gay. Y él acepta algunos, creo que aceptó un par de papeles y aceptó otros papeles en donde no era gay, en donde era heterosexual. Y le dijo a la comunidad LGBT+, que él era un traidor a la sexualidad, a su sexualidad y a la comunidad, porque no estaba haciendo su trabajo como ser representación de una minoría en las películas. Y del otro lado, del lado súper conservador, le dicen que él es una traición a la masculinidad tóxica porque, pues, es gay. Y entonces lo cancelan de los dos lados, por un lado por ser gay y por el otro no ser suficientemente gay, suficientemente públicamente. Y entonces su carrera como que se paró, ha hecho pocas cosas desde entonces, pero él sigue subido en su caballo de que, pues no, mi sexualidad es cosa mía y no es cosa de ustedes. Sí, soy un actor, pero mi sexualidad no les pertenece. Entonces es curioso porque luego pasan esas cosas y digo, de veras que es una conversación mucho más compleja que si los actores gay tienen que hacer papeles gay o no tienen que hacerlo. Entonces me dio curiosidad, ¿sí? Sí, yo creo que hay dos casos de dos series muy importantes. Una, ¿cómo conocí a tu madre? O no sé cómo se... How I Met Your Mother. How I Met Your Mother. Y la otra es la serie esta de los nerds. The Big Bang Theory.
sí, esa, The Big Bang Theory, bueno, que hablan perfectamente de que actores gay pueden representar cualquier tipo de personaje, ¿no? Y con mucho éxito, en fin. Sí, pero la conversación no es esa, ¿no? Más bien la conversación es si el personaje gay debe ser interpretado por un actor heterosexual. Bueno, toda esta conversación me recordó a Cuco Sánchez, debo decir. No sé quién es Cuco Sánchez. Decía Cuco, no, es que Cuco Sánchez aportó grandemente a la cultura mexicana, es un gran poeta, y Cuco Sánchez tiene una canción que puede aplicarse a casi todo, No soy monedita de oro. Y en efecto, cualquier posición puede ser controvertida, atacada, humillada, pateada en el suelo, etcétera. Y sí, yo creo que Cuco Sánchez tuvo una gran visión cuando hizo esa canción. Y Cuco Sánchez sabía de mí y de mi relación con Nicolás, porque yo también vivo toda la semana pensando, ¿cómo voy a molestar a Nicolás? Yo ahora te voy a molestar con un chiste no apto para millennials y centennials, que es Cuco Sánchez, nadie lo sabe, pero era el hermano secreto gemelo de Ramón Aguirre. ¿Quién sabe quién es Ramón Aguirre? Por eso el chiste es no apto para millennials y centennials. Ramón Aguirre fue un regente capitalino que era idéntico a Cuco Sánchez. Los dos eran, pues tenían un físico muy característico y eran muy chaparritos. Y entonces a Ramón Aguirre. Pero chaparritos, sí, pero por lo menos Cuco Sánchez tenía un gran talento. No, dicen que Ramón Aguirre tenía alguno, habrá que ver para qué. Bueno, y es el compositor, Gaby, de Piedra de Ser, la cama de piedra, la cabecera. Me yo gusta que pienses que eso es una aclaración para mí. En varias ocasiones, y siempre termina persiguiéndome con un hacha. Cuando mi papá canta, mi memoria bloquea los recuerdos, y sí. Entro en una cosa traumática. Yo les voy a decir que yo no les manejo la discografía de Cuco Sánchez, o sea, la conozco, y por eso no se las manejo. Yo no les manejo nada de esto. Bueno, vamos. Mi película, nadie la va a gustar. Creo que mi papá la ha visto. Nadie más la va a querer ver. Pero ustedes sí véanla porque me gusta que la gente sufra conmigo. Suframos juntamente. Mi película es triste, depresiva, pero está basada en un mito. Y es uno de mis mitos favoritos. Un mito griego, es que es el mito de Tiresias. Ahora, Tiresias era un profeta en la antigua Grecia que se convirtió en mujer. Él era hombre, era un profeta de Apolo, y miren, hay muchas versiones que fue una maldición de los dioses, que realmente era mujer originalmente, y luego lo convierten en hombre, y luego se convierte en mujer, y luego se vuelve a convertir en hombre. Pueden escoger cualquiera de los mitos, pero Tiresias es una figura liminar de la mitología griega. O sea, ¿qué quiere decir? Que estaba en medio de todo, estaba en medio de ser hombre, ser mujer, en medio del futuro y del presente, porque él veía el futuro, era profeta. En medio de los dioses y los seres humanos, en medio del inframundo y el mundo de los seres humanos. Es una figura muy importante de los mitos griegos, sale en la Odisea, si les interesa leer de Tiresias. Si les interesa, lean la versión de Robert Graves, que es el mejor de todos los mitólogos allá afuera en el universo. Entonces, esta figura la tomaron, la retomaron en mi película y la pusieron en la época moderna como la figura de una mujer trans. Ahora, Tiresias, cuando la conocemos, es una mujer trans brasileña que está viviendo en las calles de París, es prostituta en las calles de París, está parada a la mitad de la calle en una noche y está intentando conseguir, pues, clientes. No está consiguiendo gente, está pensando, no, pues, ¿cómo voy a pagar la renta? ¿Cómo voy a pagar esto? ¿Cómo voy a pagar aquello? Finalmente se sube al carro con un tipo que se detiene y le pasa lo que supongo que pasa relativamente seguido, la secuestran. Resulta que el hombre que se la lleva está obsesionado con Tiresias, está completamente obsesionado, entonces se la lleva, la pone en un cuarto y ahí la deja. No la viola, no la toca, no la tortura, no le hace nada, solamente la pone en un cuarto y la observa, hace hoyitos en la pared y desde el cuarto de al lado la observa, la está viendo y ve cómo pasan los días. Y ahora el problema es que pasan los días y Tiresias está atrapada en un cuarto. ¿Y no le da de comer? Le da de comer, le da poco de comer, nada más entra. Y el tipo, es curioso porque el tipo parece tenerle miedo, o sea, parece ser una persona muy tímida, no quiere hablar con ella, no quiere tocarla. Cuando ella intenta tocarlo, se quita y se va. Entonces, es una especie de secuestro muy, muy raro.
pero pasan los días y el asunto es que Tiresias es una mujer trans, entonces deja de tomar sus hormonas. Y conforme... está en proceso. Está en proceso, sí, está, o sea, toma las hormonas, ya está operada, pero, bueno, está operada de los senos, y eso lo aprendemos más tarde en la película. Entonces está tomando las hormonas y obviamente cuando pasan los días, pasan las semanas, deja de tomar las hormonas. ¿Y qué es lo que pasa? Pues empieza a recuperar sus rasgos masculinos. Le empieza a salir barba, primero le empieza a salir la sombra de la barba, le empieza a salir la sombra del bigote, se le empieza a caer el cabello, entonces empieza a tener como pedacitos de calvicie y le empieza a cambiar la voz. Y entonces el hombre que se la lleva nunca queda establecido si él sabía que era una mujer trans o si no sabía que era una mujer trans. Y entraremos en eso más tarde porque luego hice una investigación al respecto. Se saca mucho de onda. Se saca. Entonces le empieza a ver y dice, oye, pero pues tú no. Nunca le dice, tú no eres mujer, ¿no? Le dice, ¿qué está pasando? No entiendo qué está pasando. ¿Por qué estás cambiando? Y entonces ella le dice, pues no, no tengo mis hormonas. O sea, déjame que consiga mis hormonas y regreso y me quedo aquí contigo. Ella intenta todo para que la dejen ir a conseguir sus hormonas. Pasan los días y parece que el hombre que se la lleva como que se acostumbra al hecho de que Tiresias no es una mujer biológica, entonces está con, pero la sigue teniendo ahí, la sigue observando, pero ahora su observación tiene una especie de, como de disgusto consigo mismo y con Tiresias. Y voy a hacer spoiler, y voy a hacer spoiler porque es una escena dura de ver. Un día decide lo que va a hacer. Parece que él mismo, de hecho, tiene una relación extraña con su sexualidad, en la que él está atraído a Tiresias, pero al mismo tiempo está asqueado consigo mismo por estar atraído a Tiresias, porque Tiresias no es una mujer biológica. Entonces está asqueado consigo mismo. Entonces, un día entra, decide que para deshacerse de su asqueo de sí mismo, se tiene que deshacer de Tiresias. Y entra a su cuarto. Ella está amarrada a la cama con las manos hacia arriba, es una cama de metal con barras. La empieza a acariciar, la empieza a hacer y le apuñala los ojos con unas tijeras. Y la desamarra, la mete a su cajuela, se la lleva y la tira a la mitad de la calle. O sea, la tira en el bosque. ¡Viva! Él piensa que está muerta. Él piensa que está muerta porque sangra mucho y pasa el tiempo, pero sobrevive. Entonces está Tiresias tirada en el bosque como unos 2 o 3 días y finalmente la encuentra una chavita, pues una chavita como de unos 22, 23 años, se la lleva a su casa, están en la Francia rural y Tiresias pasa de tener características femeninas a ser completamente masculino. Entonces, desde este punto de la película Tiresias se refiere a sí mismo como hombre y se refieren a ella como un él. Entonces también aquí entra lo del mito griego. Entonces lo llevan a Tiresias, lo tienen ahí, lo están cuidando. Tiresias se da cuenta en algún momento que cuando pierde la vista, obtiene el don de la profecía. Y le empieza a dar profecías a la familia que lo está cuidando. Y hasta ahí les voy a contar. Yo, es una película que les va a costar trabajo de ver. A mí me ha costado trabajo verla. La vi, si la quieren ver, por cierto, está gratis en YouTube, la pueden ver. Creo que es una película que vale la pena porque retoma el mito griego y lo hace de una forma que creo que es aceptable y que es moderna. Ahora, creo que parte de la cosa es que también está cancelada porque los actores que hacen Tiresias son 2. No es una sola persona que es mujer y es hombre, sino que al principio, cuando conocemos a Tiresias, es una actriz que se llama Clara Chauveau, que es una mujer muy femenina. Sí es muy alta, pero es muy femenina, muy delgada, muy, muy, muy delgada. Muy francesa, por cierto. Y cuando vemos a Tiresias como hombre, es un actor que se llama Tiago Terés. Y Tiago Terés es un hombre mucho más alto, con una espalda gigantesca, y no se parecen. Creo que en eso es un poco fallida, que no se parezcan los actores el uno al otro. Porque creo que pudieron haber hecho con un solo actor los 2 papeles, pero no lo hacen. Esa parte de ver la desesperación de Tiresias cuando no tiene sus hormonas y le dice al hombre, es que me estoy perdiendo a mí misma, y no es porque me hayas secuestrado, sino que es porque no tengo acceso a mis hormonas, entonces no puedo ser yo misma, es brutal, es desesperante. Es una película con muy poco diálogo, muy, muy poco diálogo, y que se entiende más que nada por miradas y por caricias.
se habla más hacia la final, hacia el final, porque Tiresias tiene el don de la profecía, y la chava está completamente enamorada de Tiresias. La chava que lo encuentra está completamente enamorada de Tiresias. Tiresias, de hecho, se enamora de la chava de cierta forma. No es un amor sexual, pero sí es un amor, y sí le dice estoy enamorada de ti. Entonces, me gustó que haya retomado el mito. Creo que lo hace bien, creo que tomó un buen papel. Ahora, la historia de las prostitutas trans brasileñas en París, yo no sabía esto, pero aparentemente en los 90s era muy común que mujeres trans brasileñas se fueran a vivir a París, porque en París podían obtener sus hormonas de forma gratuita. Supongo que en aquel entonces París tenía una especie de programa en donde las daba o alguna cosa así, pues se las daban de forma gratuita, entonces por eso se iban a vivir a París. Obviamente el problema es que muchas no hablaban francés, entonces terminaban siendo prostitutas en ciertas zonas específicas de París. Por eso digo que nunca se entiende si el secuestrador sabe que es trans o no, porque esa zona de París es conocida por tener prostitutas trans. Las prostitutas sí están en otra parte de la ciudad. Entonces nunca se entiende. Yo asumo que sí sabía, no lo sé, y eso es parte de la película que me causa misterio. Ahora, es corta, gracias a Dios es corta porque es trágica y te dan ganas de cortarte las venas. Dura nada más como 1 hora y 20, pero creo que vale la pena. Creo que es una forma interesante de ver el asunto de los problemas de mucha gente trans que termina en eso, ¿no? Que termina en la prostitución. ¿Y por qué terminan en la prostitución? En este caso en particular es porque podían obtener las hormonas que necesitaban y probablemente hubieran podido tener mejores trabajos en Brasil, pero se iban mejor a París a conseguir las hormonas y terminaban haciendo estas cosas. Es un problema, y fue un problema en el París de los 90s, la violencia contra las mujeres trans. Y no lo digo como que ya no es un problema, yo lo digo porque era específicamente un problema en donde las encontraban muertas todo el tiempo. Entonces, te presenta un París mucho más oscuro que el que vemos generalmente, que es nada más bonito y lleno de croissants y con la Torre Eiffel desde todas las ventanas. Es un París oscuro, es un París triste, es un París lúgubre, es un París violento y es un París lleno de discriminación. No es el París lindo de las películas de Woody Allen. O sea, es una cosa muy, muy distinta. La vida de Tiresias, la vida del secuestrador, la vida de la gente que vive en el pueblo de Francia, que ya no es París, completamente distinto. Cuando Tiresias va con la gente del pueblo de París y les dice, es que realmente yo soy trans, la gente del pueblo de París, del pueblo de fuera de París, se le queda viendo y le dice, ¿qué es trans? ¿Qué quiere decir eso? Y dice, sí, o sea, soy mujer, o sea, soy físicamente hombre, pero soy mujer. Y se le quedan viendo así como, ¿eso es algo que existe o cómo? O sea, y Tiresias pues no les explica porque en ese momento Tiresias está lidiando con la pérdida de su visión y con que ahora es un profeta. Entonces, no les explica. Me gusta, tengo que decir que me gusta. La he visto 2 veces cuando la vi originalmente obligada y ahora que la volví a rever esta semana para traerla. Pero yo sé que Tere me va a decir por qué trajiste una película tan triste y depresiva. Y luego, porque me gusta como dijo al principio del programa, ustedes con sus películas afganas. No es afgana, Tere, es francesa, no afgana. Y es cine de arte. Véanla, vale la pena. Y si no la quieren ver, si de veras no la quieren ver, si de veras su depresión existencial no les da para eso, vean La Favorita. Ok. La película de Olivia Colman y sean felices. Esa ya la vi, muy buena. Excelente. Ahí está mi depresión existencial. Muy bien, yo ahora sí que no la vi, no la veré, no da mi crisis. senil para verla, pero está bien. Bueno, pues a ver, Nico, Jaime. Yo claro que la veré, no la he visto, no sabía de su existencia, suena súper bien todo lo que contó Gaby, suena exactamente como el tipo de cosa que no abraza el corazoncito y que a mí... No, no te lo abraza. Me gusta ver, pero además, como me empezó a dar mucha curiosidad la película, cuando empecé a ver a Gaby, me puse aquí a googlear y descubrí que es una película de Bertrand Bonello. Bertrand Bonello es un director de cine francés, que es el director de una película que esa sí la vi, sí me gustó y nunca volveré a ver, que es Saint Laurent,
Hubo dos películas sobre Yves Saint Laurent, sobre la figura de Yves Saint Laurent hace algunos años que estuvieron en competencia, La Buena y La Chafa. La Buena es la de Bertrand Bonello y es una película extraordinaria. No la volveré a ver porque es una película que tiene una secuencia terrible que yo no volvería a ver. Es muy bueno, en efecto, Bertrand Bonello para retratar la sordidez del alma humana. Y hay un momento en que Yves Saint Laurent, que está en el despiporre y el aquelarre, ya dejó a Pierre Berger, está con toda suerte de personajes cuestionabilísimos, metiéndose toda suerte de drogas, incluyendo muchas pastillas. Y está ahí su perrito, que es un bulldog francés muy bonito. Y pues se ponen hasta el huevo de drogas, se quedan todos dormidos y el pobre perrito se come todas las drogas y se muere de un infarto. ¡Ay, qué horror! Y Bonello retrata ese proceso con una solvencia y una crueldad terribles que hacen que a mí se me ha parecido una obra maestra y que nunca la vaya yo a volver a ver, porque además en aquella época todavía vivía Ralston, mi bulldog francés, y cuando yo veía esa secuencia, bueno, Eunice casi se sale del cine, pero la película es una obra maestra porque Bonello es experto en presentar esas cosas con todo. Si les gusta Gaspar Noé, digamos, Bertrand Bonello es un cineasta casi cercano a él, que es muy hábil para, pues digamos, retratar el horror de la condición humana. Bertrand Bonello suena como una persona que es muy divertida en las fiestas. Yo quisiera no hablar con él nunca, porque seguramente va a querer que yo me mate con una galletita de animalito. De veras, mira, esta película, por cierto, déjenme decirles, hay dos versiones de Tiresias, una censurada y una no censurada. Ahora, quiero que recuerden que los franceses hicieron esta censura, así que tengan eso en cuenta, porque no es la misma censura que la de los gringos. No se censura el cambio de cuerpo de Tiresias cuando pasa de mujer a hombre, que lo vemos lentamente y en cámara lenta. No se censura eso en la versión censurada. Pero se cortaron varias escenas. Se cortaron como 4 escenas en la versión censurada. Y en la versión que yo vi en YouTube, esa es la versión que está cortada, no es la versión completa. La versión completa yo la vi todavía rentando en Blockbuster. Ya, como ya no tenemos Blockbuster, pues espero que Nico encuentre la versión larga en uno de sus sitios rusos. La voy a buscar. Ok, Jaime, ¿algún comentario? No te oyes. A ver, nomás algunas aclaraciones. Yo supongo, y ahorita me dirá Gabriela si sí o si no, que su educación clásica grecorromana, porque ella tiene una educación clásica grecorromana, aunque no diga que no. O sea, no, yo digo que sí. La llevó a ver el título y dijo, esta película la tengo que ver. ¿Por qué? Sí. Puede ser. Sí, 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 cierto. Sí, o sea, sí, así. Ahora, Tiresias no era exactamente un profeta, era un adivino. Me opongo, pero tendremos esa discusión en persona. Esa la tendremos, porque un profeta se define como una especie de enlace entre la divinidad y la humanidad, y un adivino te dice lo que va a pasar. Digamos que en la mitología grecorromana, Tiresias y Calcas son los adivinos por naturaleza, y tienes razón, hay muchas historias de primero de cómo se volvió ciego y de cómo empezó a adivinar el futuro, y de cómo se volvió mujer. O sea, todos están relacionados con castigos por andar fisgoneando a la diosa Diana cuando se estaba bañando en el bosque, y entonces la diosa Diana dijo, ah, sí, pues ahora te quedas ciego. Y luego se dio, pues la verdad le dio lastimita y le dio el don. Debo decir que la protagonista de la película es una mujer con una belleza clásica. No sé si esté de acuerdo, Gabriela, con eso. Pero es una mujer de veras, de gran belleza y una belleza clásica, ¿sí? Y es una película brutal y hermosa. No sé si estés de acuerdo conmigo, Gabriela, pero es una película brutal y hermosa. Pues y ciertamente es brutal. No sé, es que miren, estas dos películas que no te abrazan tu corazoncito y van a decir que qué sorpresa de mí. Hay películas que son brutales y te hacen sentir tu tristeza y se siente padre. Como cuando escuchas una canción y te duele y la vuelves a escuchar porque no te dolió lo suficiente, así. Pero este es el tipo de esta película. Pero yo sé que hay mucha gente como Tere que está haciendo esa carita que dice, no, ni madres, ¿para qué voy a ver eso? No. Entonces, si no, o sea, de veras, se los digo desde este momento,
Si se sienten deprimidos porque es Black Friday y no tienen dinero para comprar una estufa, si se sienten deprimidos por lo del magistrado, si se, no la vean porque es una película triste. Para comprar una silla para trabajar. Para sí mismos, sí. No la vean. Tienen que estar de un humor en donde vayan a poder aguantar la tristeza del mundo, porque esta película tiene la tristeza del mundo. Yo no sabía esto de Bertrand Bonello. Le iba a decir a Nico, oye, ¿tú conoces a este director? No. Yo no lo conocía, no sabía esto hasta este momento. Que su última película. Su última película fue Coma. Y Bésanlo, ¿no? Nomás no invites a Bombay a Bésanlo, ¿no? La ves tú solita. No. Ay, no, jamás invitaría. Y además me duele ver perros morir. Yo estoy de acuerdo. Ay, con no, bueno. Pero qué horror. No, pero es una gran película. El ataque del masoquismo. No. Bueno, no. Ok. Bueno, pues, ya nos vamos. Debo decir que fue inútil tu intento. Yo sí asumí. Bueno, pues todos asumimos, pero nos tardamos. Pero salió muy bueno el programa. Salió muy buenísimo, eso sí. Bueno, a ver. Somos modestos. A ver, Nico, ¿dónde te oímos, te leemos y escuchamos y vemos? Sobre todo, oigan hoy el podcast de La Pinche Complejidad que hice con Guillermo Sorno sobre Ociel Baena. Creo que si les interesó este programa, les va a interesar, pero además me pueden ver hablando de cualquier otra cosa mucho más amable con Carlos Loret de Mola en Latinus, los viernes también, y los miércoles leer en El Heraldo de México. Me parece muy bien. Gaby Guerrero, ¿nos das tu dirección? Sí, mi correo es gaby.guerrero.rapidin@gmail.com. Aquí está abajo, así que no lo voy a volver a decir. Si quieren, por favor, mándenme temas. No me han estado mandando temas, por eso no los hemos estado pasando. Ajá. Y mándenme preguntas. No, en serio, no me han mandado. Pero, mándenme preguntas, porque me gustó la pregunta de Manuel de Sonora de quisiera saber cómo saben si esta película es mala o buena, porque quiero evitar ver. Me dijo, me gustó. Quiero evitar ver malas películas, y yo dije, yo también quiero evitar ver malas películas. Ojalá yo también pudiera evitarlo. Ustedes manden temas, que aquí hablaremos de lo que Gaby quiere. Yo no me opongo, yo no puse el tema de esta semana, lo puso ese pequeño activista que está aquí. No, bueno, lo puso la vida misma, o sea, ya sé que el presidente ni así hace caso, pero tú, a diferencia del presidente, o sea, cuando un tema de coyuntura, pues sí, ya está muy cabrón, sí, ya haces caso. Ahora no fui yo soy inocente. Bueno, Jaime Guerrero, ¿de qué es tu artículo hoy? ¿A dónde te podemos leer, ver y escuchar? A ver, mi artículo es del censo de desaparecidos y no localizados, este censo, nuevo censo que está haciendo el presidente para salir de toda la descalificación que hizo acerca de Carla Quintana, y de que pues, va a significar ahora sí que la negativa, así como se ha negado a reconocer que hubo más, o sea, ya hay en Acapulco oficialmente 48 muertos y no se va a mover de esa cifra, pese a todas las evidencias. Él va a disminuir los más de 60,000 personas desaparecidas en su sexenio, lo que lo hace el sexenio con más desaparecidos en toda, desde 1964 a la fecha, y se llama Los Amorosos Huesos, citando a Miguel Hernández. Ok, está muy interesante, lo voy a ver. Bueno, pues yo soy Tere Vale, me pueden ver en El Heraldo de México. Mi artículo se trata, el del viernes, de Los Extremos Se Tocan, y es pues, un pequeño retrato de Javier Milei y lo que les espera a los argentinos si el 19 de noviembre votan en la segunda vuelta por Javier Milei, un ultraderechista. Pero bueno, ya he tenido pleitos en el Rapidín por eso, por decir eso. Entonces ya quise dejarlo por escrito, pues para que se recuerde que yo dije. Bueno, también me pueden ver aquí en el Rapidín. El lunes vamos a estar, es 20 de noviembre, de descanso. Pero el 21 regresamos ahí con todo otra vez. Y me pueden ver también en la Atypical TV. Hice una entrevista con Roberto Gil Schwartz, que es muy interesante, es abogado, y hablamos sobre el futuro de la Suprema Corte de Justicia,
después de estas imparciales, independientes, candidatas que mandó en la primera terna el presidente López Obrador. Y ya para despedirme, les quiero decir... Sergio Sarmiento sobre el mismo tema, que está muy interesante y está diciendo lo que yo dije hace dos rapidines. Ok, me parece muy bien. Y les quiero decir que ya se casó Claudia. Ya se casó Claudia. Entonces, esta noticia es de última hora, una boda discreta, sencilla, pero ya se casó. Bueno, pues ya nos vamos. Gaby Guerrero, Nicolás Alvarado, Jaime adiós, Guerrero, Tere Vale. Adiós, gracias. Gracias. Bye. Gracias por habernos acompañado y nos vemos el lunes con, hay miles de programas que ustedes pueden ver. Repetidos del Rapidín y nos vemos el martes. Ya están cancelados. Sí. Bueno. Pero seguimos en la lucha, ¿verdad, Gabriela? Seguimos en la lucha, de que recuperemos. Seguimos en la lucha porque nos bajaron un programa, pero bueno, seguimos en la lucha. Por decir verdades. Bye. Bye.